¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que me acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Asti Dávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes para este viernes. Un video publicado en Twitter muestra el momento en que dos niños que caen de un juego mecánico conocido como Chicago, cuando este aún estaba en movimiento. El hecho ocurrió en el municipio de El Tránsito, en San Miguel. Según información proporcionada por testigos, mientras la máquina estaba en movimiento, uno de los niños intentó agarrarse de una lámpara instalada en el mismo. La lámpara explotó y los niños cayeron de una altura aproximadamente de 4 metros. Los niños, ambos de 9 años de edad, fueron trasladados a la unidad de salud del tránsito. Posteriormente, uno de los menores fue referido al Hospital de Niños Benjamín Bloom en San Salvador por presentar sangrado en uno de sus oídos. Las autoridades aseguran que se encuentran estables. Julio Rank, el exsecretario de Comunicaciones de Elías Antonio Saca, quien cumple una condena de 5 años de prisión por el delito de lavado de dinero, aún no completa los requisitos para recibir libertad condicional. La fiscal del caso explicó las razones por las que, por el momento, continuará en prisión. Pues fue beneficiosa esta audiencia porque quedó claro que pues, el paciente se encuentra estable. Que no obstante pues, que él padece de enfermedades crónicas degenerativas, pues no se encuentra en fase terminal. Él no se encuentra en una posición incapacitante o que necesite estar fuera de prisión, ¿verdad? La audiencia donde se decidirá si Rank queda en libertad o se reduce su condena todavía no ha sido programada en el juzgado. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, anunció que Casa Presidencial gestiona un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica de 58 millones de dólares destinados a seguridad pública. Salud para los agentes, equipos tecnológicos de videovigilancia y uniformes son parte del destino que tendrán los fondos que las autoridades de seguridad pública gestionan en el marco de la tercera fase del plan antipandillas. Una Corte Federal de Apelaciones emitió el viernes un fallo que permitirá al gobierno de Estados Unidos empezar a rechazar solicitudes de asilo presentadas en partes de la frontera con México por migrantes que transitaron por un tercer país. La norma denegaría el asilo a quien transite por otro país sin pedir protección ahí primero y se dirija hacia las fronteras de Nuevo México y Texas. La mayoría de los que cruzan la frontera sur son centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza. La medida también aplicaría a los que llegan de África, Asia y Sudamérica. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero el lunes con más información, como siempre. Feliz fin de semana. Hasta luego.